Para Ovación del Sur estamos con Víctor Cárdenas. Hace poco el alcalde, es un mérito que hayas, digamos, estado presente en esta actividad importante, los ha reconocido como los mejores pilotos del Rally Premio Ciudad de Arequipa. Víctor, ahora hay que hablar y está muy cerca los caminos del Inca. Así es, bueno, siempre saludar a Ovación, gracias, agradecer al alcalde por el reconocimiento, pues, ¿no? A la comuna de Arequipa por siempre el apoyo que nos dan. Y sí, pensando ya al 100% metidos en Caminos del Inca, viendo todo el tema final con los auspiciadores y ya poniendo el carro a punto listo, ¿no? Para mandarlo a Lima y el 14 se va. Nosotros salimos el 11 a hacer hoja de ruta. Y bueno, con todas las ganas para seguir, pues, ¿no? Y que nos salga un Caminos del Inca bueno. Un reto importante, ¿no? El de poder quizás quedarse con la Copa Niki Alzamora. Sí, la verdad que el esfuerzo que estamos haciendo este año justamente es por eso. Estamos peleando la Copa Niki Alzamora, es un trofeo importante que lo venimos ganando ya 2 años seguidos. Si Dios mediante nos da la oportunidad, este año será positivo igual y la traeremos de a casa definitivamente. ¿Esto por supuesto ha sido ganado alguna vez por algún otro piloto? Sí, sí, la han ganado Lucha Laiza, Roberto Matos, Álvaro Silva, Coque Arrieta. La han ganado varios, pero solo una vez, ¿no? Nosotros ya la tenemos 2. Y este sería el tercero. Bueno, pero ellos, ninguno de ellos se quedó con la copa. No, no, la tienes que ganar 3 años consecutivos para podértela quedar. ¿Sería la primera vez que un arequipeño gane esa copa? No, y es el segundo año, pues, ¿no? O sea, la tenemos 2 años, este año más y claro. Si podemos ganarla ya la traemos acá si ya se queda. ¿Algo más que nos pueda decir? El apoyo que ustedes tienen hasta el momento. Sí, agradecer a Lubricantes Kendall, este es nuestro nuevo auspiciador, a Cole Escocesa que nos está apoyando también. Estamos con Musuk, Coco Cárdenas, Alfredo Cárdenas, Grimm también nos va a apoyar, Miami Parts Perú. Y bueno, todavía estamos a la espera de cerrar algunos auspicios en estos 15, 20 días que nos quedan. Ojalá salga algo más y nada, para adelante nomás. Suerte. Gracias. Vamos a hablar con Paul Lewis. Paul, ¿qué nos puedes decir? Esa felicidad, quizás la suerte de que tienes de correr junto a un piloto, ¿no? En la categoría de Víctor. Bueno, súper contento. Este es el tercer año ya que estamos con Víctor yendo a Caminos del Inca. Como siempre, tratando de prepararnos de la forma más profesional posible, hemos venido practicando juntos. En el 2015 tuvimos un muy buen desempeño en el campeonato del Automóvil Club Peruano. Tuvimos también un muy buen desempeño en el campeonato nacional. Este año hemos tenido un par de carreras de preparación y preparándonos ya en pleno para esto que es el Rally Caminos del Inca 2016. Ya estamos, bueno, a puertas de hacer la hoja ya del 1 al 15 y del 11 al 15, perdón, y de ahí ya estamos partimos para Lima el 18 en la noche ya para concentrarnos al 100% en esto de Caminos del Inca, poder setear el auto en Costa, que va a ser este primer especial que es Lima Arequipa, ¿no? ¿Cuánto tiempo hay que, en todo caso, concentrarse para este tipo de competencias tan exigente como es la de los Caminos del Inca? Bueno, desde el punto de vista mecánico, Víctor se concentra desde el 1 de enero del año. Empieza a concentrarse desde muy temprano del año. Realmente es un trabajo arduo por la parte mecánica para poder conseguir el dinero, para poder preparar el vehículo. La parte de la habilidad, bueno, Víctor trabaja con su papá, con Coco Cárdenas, que es el jefe de equipo para preparar la máquina y para no tener problemas. Desde el aspecto personal, bueno, la práctica hacia el maestro, ¿no? Hemos tratado de correr, hemos corrido hornillos y de ahí hemos corrido el premio nacional, el premio Ciudad Arequipa, que ha sido parte del nacional, la tercera fecha del nacional, y hemos tenido buenos resultados probando el carro, probando la estructura, probando el motor, probando la caja, para encontrar algún defecto que pueda haber y corregirlo previo a ello, ¿no? Previo a esta competencia, ¿no? El coche es bastante conocido y eso también quizá les facilita o les da más confianza, ¿no? Sí, bueno, lo que te da confianza es que es un coche que ya lo conoces y que has ido mejorándolo y has ido evolucionándolo, ¿no? Eso es lo que te da confianza y sabes que has ido corrigiendo cosas que es preferible que se presenten antes y no durante un evento como este, ¿no? Eso es lo que te da un poco de confianza, ¿no? ¿Algo más que nos puedas decir con respecto a...? Gracias primero que nada a la comuna, a Alfredo Segarra por este reconocimiento, gracias a la gente que nos acompaña, al Automóvil Club Arequipa, porque es parte del reconocimiento como parte de este premio Ciudad Arequipa 2016. Agradecer pues a Alfredo Cárdenas, a Coco Cárdenas, a Kendall que está con nosotros, a Cole Escocesa, a Musuk,
y a todos los que hacen posible que vayamos a Caminos del Inca. Gracias a Víctor también por darme la oportunidad de aprender tanto durante estos 3 años con él. Estoy seguro de que de acá para adelante seguiremos aprendiendo de forma conjunta, ¿no? Gracias a ellos, gracias a ustedes, los medios de comunicación, que hacen posible pues, la difusión de nuestro avance, de nuestros logros, ¿no? Y siempre representando Arequipa para nuestra ciudad, ¿no? Muchas gracias.